presupuesta este año y de repente no podamos ejecutar. Estamos a disposición de que el área correspondiente nos dé la disponibilidad y de repente podamos también empezar este año con esta poeta sobre. Lo más probable es que sea el próximo año. Eso es lo que les puedo informar, no sé si con eso se les pase su pregunta. ¿Alguna solución o alguna consulta que quiera ahora Bocaito? Sí, no. Sí, bueno, gracias por la aclaración. La gente manifiesta que hay 14 proyectos, de los cuales hay 7 ya en proceso de ejecución. Asimismo, acabamos de escuchar por parte de ella que nos indica que en caso de no cumplirse alguna de estas obras van a pasar para el siguiente año. Mi pregunta es, ¿se sabe con exactitud en qué meses se van a dar la ejecución? Porque ya estamos por finalizar el año. Y otro, la incógnita que me queda. Justamente, si hablamos de ejecución de obras ganadas en el presupuesto participativo 2022, eso no significa que para este año estas obras sí o sí tenían que ser ejecutadas, porque lo vamos a dilatar para el próximo año, cuando el próximo año se deben ejecutar las que se han aprobado este año para el siguiente. Tenemos que el proceso, pero
se logrará sí. O sea, sí, sí, en el caso de Santa Rosa de Dios ya vamos a iniciar el trabajo. Ya. Los tres clientes estamos en proceso, estamos en una etapa del comité, ¿no?, de selección, en proceso de llegar ya a que se consienta y se puede hacer perfeccionamiento del contrato y luego la contratación para la ejecución de la obra.